la consigna era una sola: hacer presente su descontento al gobierno por no tomar en cuenta las correcciones que hizo el magisterio al proyecto de ley de carrera profesional docente. Los profesores nuevamente salieron a la calle. Y hoy día nos han vuelto la espalda, ellos no están escuchando el llamado de los profesores de Chile, por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo a que el gobierno nos escuche, el Ministerio de Educación escuche los planteamientos de los profesores y podamos trabajar en conjunto esta carrera profesional docente que tanta falta hace para definir el futuro profesional de los maestros y maestras de nuestro país. Segundo día de movilización donde cambiaron las aulas por la marcha. Este martes se sumó Villa Alegre y es que el petitorio es uno solo, de Arica a Punta Arenas. A excepción de una escuela, porque usted sabe que estos paros son totalmente voluntarios, el colegio en sí, los dirigentes no obligamos a nadie, pero estamos muy contentos con la paralización, como le decía anteriormente, sobre el 90%, y nosotros tuvimos una asamblea comunal ayer, como está diseñada. Entregamos una carta a nuestra primera autoridad, ¿no es cierto?, dándole a conocer que esto no es contra ellos, contra nuestros empleadores, sino que esto es una lucha, ¿no es cierto?, que se está haciendo a nivel nacional. ¿Cuál es la escuela que se mantiene? La escuela del sector de Lagunilla es la que en este momento está trabajando. Mis colegas están en un 100% adherido al paro, el colegio sigue abierto pero sin trabajar, es decir, nosotros no estamos cumpliendo las labores que nos corresponde, pero es por motivo de poder apoyar el paro por una carrera profesional docente que no lo satisface a nadie en general. ¿La alimentación tampoco se está entregando? No, porque lamentablemente el colegio está abierto, pero los alumnos no sé si nos están apoyando, nuestros apoderados también nos están mandando los alumnos, no sabemos si es por apoyarnos o porque realmente piensan que nosotros no estamos trabajando. Las escuelas municipales no están recibiendo alumnos. Los docentes se sumaron en masa al llamado a paro indefinido. Así quedó demostrado en estos letreros. Lo único que queremos nosotros, y eso es el objetivo de este paro indefinido, es que nos sentemos nuevamente a conversar con el Ministerio para llegar, ¿no es cierto?, a un buen acuerdo y que este proyecto de carrera profesional sea digna, sobre todo para nuestros colegas que vienen iniciando esta tan bonita pero difícil profesión. Para este miércoles se espera una marcha a nivel provincial en Linares y el jueves en Talca. Así hacen notar su descontento los profesores con el proyecto de carrera docente presentado por el gobierno. ¡Profe!